vamos a reaccionar a los videos más interesantes y más virales de todo el internet. Vamos a verlo. El día en el que estoy grabando esto es 20 de septiembre. Ayer fue el temblor en México, que por cierto, casi me muero del susto. Pero vean esto. Así se vio el temblor en un hotel en la Ciudad de México. Vean la alberca. Vean el poder de eso. Este video lo vi hace rato y lo que me impresiona es que se queden ahí grabando y no salgan corriendo. En cuanto yo sentí que se movió tantito mi casa, salí corriendo como si no hubiera un mañana. Salí de mi casa y me quedé en el jardín. Y estos, vean, dicen, no, está demasiado a gusto esta alberquita como para irnos. Que yo sepa, nadie se murió, no se cayó nada, así que estuvo muy fuerte, pero estuvo bastante bien. Dice, esta serpiente está cubierta con alga y es un fenómeno súper extraño que solamente va a durar durante el tiempo, o sea, hasta la siguiente vez que cambie de piel, porque ustedes saben que las serpientes cambian de piel todo el tiempo porque son reptiles. Entonces, que esté cubierta por alga es súper extraño, porque pues normalmente se cae la piel, entonces no da tiempo de que crezca la alga. Pero vean eso, parece como un personaje de Estudio Ghibli o algo así, me recuerda como a un dragón. Furros, aléjense de esta serpientita. Este lobo salvaje está emocionado de ver a su amigo humano. Está como en árabe, están como en un desierto, parece como Turquía o algo así, no tengo idea. Oh, vean, el hombre está aullando literal como si fuera un lobo. ¡Ay! ¡Oh, llegó el lobo, Está diciendo, ahí está mi manada, ahí está mi manada, ahí están mis amigos. Eso no parece un lobo, parece más como... Ah, no, sí parece, Está súper chiquito, siento que eso no es un lobo, es como algún... Como un coyote más bien, siento que es un coyote. De ahí evolucionaron los chihuahuas y todos los perros chiquitos que tenemos ahorita. Empezó así, la amistad entre humanos y caninos. Dibujando sobre 60 capas de vidrio para crear este efecto, a ver. O sea, literal es un vidrio, pintan, luego ponen otro vidrio, pintan. Y entonces se ve como 3D. A ver, está dibujando como... ¡Oh! Usa una lámpara y dependiendo de como en qué capa... ¡Oh! Parece que es como una pantalla interactiva. Debe de tomar horas y horas y horas y horas hacerlo. ¡Oh! Es su oficina, véanla. Está trabajando ahí. Te has de volver loco. Después de 20 minutos te mareas. Pero se ve súper pro como para un museo. Los arcoíris en realidad siempre son círculos enteros. Pero por lo general no los puedes ver. O sea, literal es un círculo redondo. Pero por lo general no los puedes ver porque estás muy abajo. Pero si los ves desde edificios altos o aviones, se puede ver todo el círculo. Vamos a ver. O sea, tienes que estar en un edificio gigante para verlo. ¡Oh! A ver. Jamás había visto un arcoíris entero. Hace sentido. Toca ahí, casi entero. Toca ahí. ¿Alguna vez han visto esto desde un avión alguno de ustedes en los comentarios? Dejen en los comentarios si han visto un arcoíris así enteros. Yo la verdad jamás he visto eso. Así se ve una pintura en realidad virtual. Oh, no entiendo. O sea, entiendo el concepto, pero no entiendo. Digamos que es una pintura en 3D, ¿no? Entonces la puedes ver desde todos lados. Tienes que rellenar, digamos, si pintas esa cara, tienes que rellenar todo lo del medio. Solo pintas como que la carcasa y lo del medio está hueco. No estoy seguro. Vean, o sea, ahí entiendo que está pintando eso, pero ¿lo de en medio está hueco o está lleno de pintura también? Está puro, pero ¿cómo puedes apreciar eso? O sea, para ver esa obra de arte tienes que literal tener los lentes puestos. Dice, un rayo normal tiene 300 millones de volts y 30 mil amperios. Es la suficiente energía como para pulverizar una valla de metal. Vean esto. Ahí hay una valla de metal. Vean, la deshace. La deshace por completo. Imagínate que estás agarrando esa cosa, te rostiza. Dice, estos restaurantes que cuestan 10 dólares por todo lo que puedas comer tienen robots meseros en Japón. Muy pronto todos nos vamos a quedar sin trabajo. Y es un gatito, y es un gatito. Obviamente tenía que ser un gatito, es Japón. La gente se va a quedar sin trabajo y no sé qué va a pasar cuando la gente se quede sin trabajo. Por cierto, no sé si han visto las nuevas obras de arte que hace la inteligencia artificial. Pensábamos que los artistas eran los únicos que estaban a salvo de tener trabajo, de que se los robara la inteligencia artificial. Ya nadie está a salvo y probablemente va a haber influencers y youtubers y gente que hace videos de inteligencia artificial pronto, así que ni yo estoy a salvo. Nadie está a salvo, muchachos. Dice, este pájaro imita sonidos de niños jugando. Se graba sonidos que ha escuchado durante toda su vida y los repite. Entonces, si escucha a humanos jugando, repite esos sonidos. Si escucha lo que escucha, lo repite. ¡Oh, vean eso! Está imitando el sonido de alguien cortando madera. ¿Un perro caminando? ¿Escuchan eso? Suena como un niño gritando. Escuchen. Jamás había escuchado algo tan crazy. Así se ve una mantarraya naciendo de su huevo. Vean esa cosa, parecen aliens. Parecen aliens asquerosos esto, pero vean. Están naciendo del huevo. Nada más. Está bien cute. Vean esto. Otro video del terremoto de ayer, pero este fue en Taipei. Esta bola
está en Taiwán y básicamente tiene esta bola hasta arriba, que está diseñada por si hay tifones o terremotos. Literal, esta bola estabiliza todo el edificio para que no se caiga. O sea, está especialmente diseñada para eso. Por eso, si se fijan, toda la gente está como si nada y no se están moviendo, porque la bola se mueve para contrarrestar el movimiento del terremoto. O sea, esta bola ya se pagó. Absolutamente se pagó. Vean, a todo mundo está como si nada y el terremoto fue de 7.5. Este inventor canadiense está probando su traje de defensa contra osos grizzlies. Se ve que es un video muy viejo. Está mala la calidad, pero vamos a ver. Parece, ¿saben quién parece? Así solo viéndolo así, parece Master Chief. No sé si parece Master Chief porque está súper pixelado el video o porque sí se ve así. ¡Oh, my God! Le dieron un batazo. ¡Oh! ¡Vean eso! Oye, si te protege de eso, no hay manera que un oso grizzly... Oigan, y es una persona de verdad, ¿eh? Probablemente no funcionó porque esto se ve que fue grabado como en los 80s y pues jamás he visto a nadie usar. ¡No! ¡Le van a...! Eso es poner tu dinero donde pusiste tu boca. Así se ven los frijoles saltarines por adentro, con rayos X. En México existen estos frijoles que literal te los venden como... Según yo, los venden en las ferias así, que son frijolitos que literal se mueven. Y vean, así se ven en los rayos X. Literal tienen gusanitos adentro y brincan. ¡Véanlos! Son semillas. Pero supongo que los gusanos ponen sus huevos adentro. ¡Vean esto! Una lagartija gigante en una tienda en Tailandia. Me recuerda, ¿saben qué me parece? A la escena esa de Monsters Inc. que dice: ¡mamá, se metió otro pez lagarto! Parece un dragón de Komodo, ¿no? Un día normal en Tailandia, ¿cómo no? Así se ve cuando vas en un tren de 250 kilómetros por hora y un tren bala de 350 kilómetros por hora te rebasa. Vean, ahí viene a toda velocidad el tren bala. Parece, se siente lento, ¿eh? Imagínense la velocidad del otro para que yendo a 250 kilómetros por hora te sientas como una tortuguita. El papá de este cachorrito lo regaña cuando el cachorrito intenta morder al dueño. Vean esto, lo está acariciando el dueño. El perro se pone bravo y el papá lo regaña por ponerse bravo. Vean eso. Lo está educando para no ser agresivo contra los humanos. ¡Qué crazy! No sabía que tenían esa inteligencia los perros de literal de educar a sus hijos. Y no estoy seguro por qué, pero intentan. La misión de este concurso básicamente es sonar como un pavo. Vean esto. Me gusta. Vean ese. Ese hasta le agregó actuación, ¿eh? Le agregó actuación antes de hacer el sonido. Nada mal, nada mal. La verdad es que no sé cómo suena un pavo de verdad, pero me gusta ver a estos hombres intentar hacerlo. Todos suenan completamente diferentes. No puede estar bien este y el pasado también. ¡Oh! Eso suena real. Eso suena a un pájaro real. No sé a qué suena, pero yo he escuchado ese sonido. Es el campeonato más tonto que he escuchado, pero Estados Unidos siempre tiene campeonatos de... Vean esa. Ese suena real. Ese suena muy real. Siento que deberían de estar en categorías diferentes las personas que lo están haciendo con la boca y los que están usando herramientas. Siento que usar herramientas es hacer trampa. Vean eso. Suena más realista, pero no es... Vean este. Eso es diferente. ¿Para qué hacen eso? Supongo que tiene que ver algo con cazar animales. Supongo que si haces ese ruido atraes a depredadores o algo así. Es lo único que se me puede ocurrir. Si no, no entiendo por qué alguien aprendería a hacer eso. ¡No! ¡Está atorado ese gatito! ¡No! ¿Cómo atoró su cabeza? Ahí está. ¿Tuvieron que romper toda la pared para sacar al gatito? ¡No! ¡Cuidado con el gatito! No le vayas a cortar algo al gatito. Eso es amor. Eso es amor a los gatitos y se lo merecen, ¿eh? Yo tiraría toda mi casa para salvar a mis gatitos, muchachos. Es un gatito, pero dice... Se llama... ¿Cómo se metió ahí el papi? Un final feliz, muchachos. Nos podemos sentir felices. ¿Ves esto? ¡Oh, my God! ¡Vean la velocidad! Creo que es una competencia de rallies. Parece que está en cámara rápida esa. Nunca he entendido los fans de rally. Es una cosa extraña. He visto muchísimos videos de rallies en los que los rallies salen y matan a la gente que está sentada aquí al lado. Supongo que les encanta la adrenalina de estar ahí parado. Supongo que es parte del chiste. Vean eso. Imagínense estar ahí en la vida real. Está emocionante y lo estamos viendo a través de una pantalla. Pero así se ve a alguien que avienta una pelota de béisbol en cámara lenta. ¡Oh, no! ¡Oh, vean eso! Parece que se le va a zafar el brazo. Vean ese ángulo. Eso no puede ser saludable. Está como no puede ser saludable. Pero siento que si no contorsionas tu cuerpo así, no hay manera de aventar pelotazos a 100 kilómetros por hora. Vean esta cosa. Está todo roto el brazo. ¡Vean eso! ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! Están filmando un documental y se encontraron a un oso.
Le gritan. Le gritan como para decirle, aléjate. Estás demasiado cerca, amigo. Es que hay osos, hay un tipo de osos al que les tienes que gritar para alejarlos. Y hay otros que si les gritas solo te comen más. Nunca sé cuál es cuál. Vean eso, pero le salió su toma para el documental nivel Dios. ¿Cómo mantienes la calma ahí? ¿Cómo mantienes esa calma? Snowboard. Se hizo una pista como de pastito sintético en su patio para practicar snowboard en el verano. Vean eso. ¡Oh! Oigan, se ve bueno eso. Se ve divertidísimo eso. ¿Por qué no es más popular eso? Se ve doloroso. Ya vi por qué no es más popular. Se ve extremadamente... Ya vi. Hasta ese que es un pro está enojado. Punto de vista de una ambulancia. ¡Oh! Es como estar jugando con mods. Literal, como estar jugando con mods en la vida real. Que todo mundo se quita. Aunque todo mundo se quite, requiere una habilidad increíble manejar así, ¿eh? Vean eso. ¡Quítate! Oh my god. Mucha habilidad requiere manejar así. Separando una pieza de Lego de 2x2 plana de otra pieza de Lego de 2x2 plana con aceite y sin uñas. O sea, literal está metiendo sus manos en aceite y no puede usar las uñas. O sea, reto imposible. Así, 0.0000%. Literal tiene las manos aceitosas. ¿Lo está apretando más? Uy, decían que era imposible. Decían que nadie lo lograría. Pero llegó el Mesías, el elegido, el hombre de los dedos. Vean esos dedos, Vean esos dedos gigantes. Sin uñas, literal no está usando uñas. ¿Es el elegido? ¿Acaso él es el elegido? ¿El que nos va a salvar a todos? Lo logró. Lo logró, muchachos. Es un dios. A ver, la Mona Lisa. Es la Mona Lisa. Es una de esas cobijitas que si le haces hacia acá se pintan de un color y si le haces hacia el otro lado se pintan de otro. Vean eso. ¡No! 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 ¡Bobby! No, creo su obra de arte para destruirla. Uy, va a cortar un pepinito. Oh, sí. Oh. Esperen, ¿cuántas visitas tiene esto? Tiene 19.6 millones de likes. ¿Cuántas views tiene? ¿Cómo puedo ver cuántas views tiene un video? Tiene 142 millones de views eso. Tiene una habilidad increíble, pero de todas maneras 142 millones de views es un número irreal. Creo que este es un buen momento para dejar el video. Si les gustó, por favor, consideren darle like. Pueden suscribirse aquí, pueden ver un video random aquí, pueden ver otro video más random acá. Y nos vemos. Gracias, bye.